Alolo, yo soy Albert. Y yo soy Valeria. Y bienvenidos a un nuevo House Tour de 24 Collection. Hola. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Vale? Muy bien, emocionada de enseñarles todo lo que hemos cambiado. Pues es que hace meses que no les mostramos afuera de esta habitación. Me gusta grabarles el estudio tour, todas las actualizaciones. Vaya, ha crecido mucho desde que nos mudamos. Muchas repisas, muchos muebles, muchos escritorios, muchos libros, etcétera, etcétera. Pero creo que ya es un buen momento para mostrarles qué más ha cambiado afuera de la habitación. Sí, hay más cosas, ¿eh? No crean que dormimos aquí en el piso. Vamos a tener visitas próximamente, entonces vamos a aprovechar eso, que todo está recogido, hasta huele rico. Y tenemos un secreto que hemos estado guardando por unos meses. Un pequeño secreto. Un pequeñito. Wow, Valeria, ya quiero ver eso, ya quiero llegar a ese momento, pero ¿qué te parece si salimos del estudio de Lego? Es que hay que ver qué más hay de Lego afuera. Y recuerdan, aquí teníamos para colgar nuestras chamarras y gorras. Sí. Las lámparas aquí están temporalmente, obviamente las uso para grabar videos. Pero, ¿qué se vendría en este pasillo, Vale? Aquí vamos a poner unos muebles que son, de hecho, para zapatos, como que los abres así, pero en realidad vamos a guardar cosas que sean más accesibles para salir, bolsas del súper y así, y aquí podemos tener como un espacio para poner también Lego, va a ser como un... Me gusta cómo piensas. Hacer un pequeño espacio del mueble. Sí, 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 de hecho también, digo, tenemos espacio para poner cuadros, y eso es lo que falta, ¿sabes? Como esa decoración extra, decoración adicional. Nos enfocamos mucho en conseguir muebles que nos hacían falta, que sean como útiles. Mencionaba lo de los zapatos, pues ya tenemos esto para los zapatos, entonces el mueble de allá sería para guardar, como dices, otras cositas. Está súper práctico esto aquí, es la entrada, para ubicarlos, ¿no? Esta es la entrada. Allá está la habitación de Lego. El recibidor que tenemos para las mochilas, los cascos de bicicleta, tenemos un nuevo espejo. ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta? A mí me encanta. A ver, antes de ir a la sala y a la cocina, también mostrarles aquí nuestro cuadro de fotografías que hace mucho no lo actualizamos. Tenemos cosas de la boda del año pasado, de otoño del año pasado. De la visita a México. También del año pasado. Tenemos que tomarnos nuevas fotografías y sumar para el álbum. Sí, seguimos. Nuestra habitación, aquí es donde descansamos de los días largos de trabajo. Y también nuestra cama es súper cómoda. Tenemos al buen Dumbo que nos acompaña y a Manti, que la tenemos desde toda la vida. Sí, 2019. Sí, 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 nos ha durado mucho ese peluche. Y tenemos ahora dos cómodas que combinan muy bien con esta de acá. Que ambos, todo esto es de IKEA. Esto de aquí yo lo he tenido desde cuando vivía con mi papá. Lo guardamos todavía para las visitas, pero pues normalmente no estaría aquí. Y ya se está terminando el verano, entonces el aire acondicionado lo vamos a tener que guardar, ¿eh? Sí. Nada más quiero decir, IKEA no nos patrocina, pero todo el departamento es de IKEA. Sí, sí, sí. A ver, nada más les quería mostrar así a detalle que en mi espacio de la habitación tengo regalitos que Valeria me ha hecho para mi cumpleaños, por aquí y por allá, y una fotografía de la primera vez que vino aquí a Canadá. ¡Guau! Wow, 2018. Qué rápido pasa el tiempo. A ver, ¿y qué nos puedes decir de acá? Yo acá tengo a... ¿Cómo voy a sentar aquí? Tengo a bebé Albert. Ajá. De Lego y normal. Tengo este elefante de la boda, fue decoración. Y pues aquí guardo mis anillos, unas plantitas de Lego y mi Alexa. Alexa, ¿qué lo objetil? ¿Qué es la Ya hace hambre. ¿La así? Ya es la hora de la comida. A ver, último, hay un poquito de Lego, todavía hay potencial para decorar, pero vamos a tener que discutirlo después. Me traje este porque es muy especial, Valeria me lo regaló para mi cumpleaños hace unos cuantos años y la verdad luce muy bien, le da mucho color, sobre todo a un mueble
tan oscuro. Y también me traje estas florecitas hechas a crochet, amigos. Sí, esas yo no las hice. Encontré a una persona, una chava que también teje aquí en Montreal. Entonces fuimos a conocerla y compramos varias florecitas. Muy bonito lo que hacen. Ya es tu amiga, podemos decirlo. Ojalá. Bueno, amigos, creo que ya llegó la hora de compartirles el secreto. El secreto. El secreto mejor guardado. ¿Listos? 3, 2, 1. ¡Pechipe! Les presentamos al miembro de la familia llamado Felipe. Es bueno, el más pequeño. Oh, y es que es súper tierno, amigos. Lo vimos una vez en una tienda de mascotas y nos encantó. Es súper, súper amigable. Y miren, se hace el piojito cuando lo acariciamos. Mira nada más, ¿a poco no es súper tierno? Nos lo tuvimos que llevar, lo adoptamos en junio de este año. Entonces, es un secreto que hemos estado guardando desde entonces. Sí, Felipe bebé. Es que mira nada más qué tierno. Bueno, y aquí tiene su jaula, lo sacamos aquí para que juegue también con todos sus juguetes, su comidita. Se acomodó muy bien, en realidad, en este espacio lo tuvimos antes de esto, antes de esto. Antes de todo. Y pues aquí con la luz natural, pues está muy contento el pajarito, aunque diga que no. Sí. ¿Y qué está pasando por aquí, Vale? Tenemos la sala y está genial. Ahora sí que está llena, estamos contentos. Sí, ya lo logramos al fin. Conseguimos nuestro sillón cama porque pues ya vamos a empezar a recibir gente de México. Entonces, para que puedan dormir aquí o al revés, nosotros aquí y ellos en el cuarto, va a depender de quién llegue. Ya tenemos nuestro comedor con sillas. Sí, sí, sí. Muy bonito. Esto para que se lo entiendan también. Son banquitos, tenemos otro del otro lado, se guardan, tenemos estas sillas que combinan muy bien, tenemos buen gusto, pienso yo. Tenemos nuestra tele, esa ya la tenemos desde hace tiempo, pero al fin conseguimos el mueble de la tele también. ¡Wow! ¿También de IKEA? Sí, el sillón también de IKEA. Este lo conseguimos en Amazon por si se lo preguntan, pero ¡wow! Está súper cool porque podemos aquí guardar y exhibir también nuestras pasiones. Podemos platicar rápido del Lego, que es lo que nos puede llamar a muchos la atención. Pero también tenemos estambres. Entonces, a ver, Valeria, platícanos un poquito. Pues son mis estambres que tengo, que me gustan, que casi no he usado y están bonitos para exhibir, porque luego cuando los uso quedan todos feos. Sí. Y son algunos de los amigurumis que me gusta hacer, que tengo y que se ven bonitos, la verdad, en la exhibición. Ese es un regalo que voy a mandar a México. Acá hay otro. ¡Sorpresa! Un osito rosita. Sí, entonces también es bonito decorar el departamento con esas cosas. Me encanta. Nuestras hojitas de maple. Sí, sí, sí. No. Es que haces arte con esto. Son literalmente tus mocks. Vean nada más. Tenemos aquí uno de los más recientes que has hecho. Ajolote. Oh, está súper tierno. Sí. Aquí están nuestros libros y juegos de mesa. Está súper cool. El PlayStation, internet, unos cuantos videojuegos. La mejor película de Lego. Ya me dirán en los comentarios. Las aventuras de Clutch Powers. La primer película de Lego en DVD. Faltó un poco de Lego. A Felipe también lo estamos educando con el Lego. Y le tenemos aquí en la ventana unos brickheads para que se acostumbre a ver un perrito y un pollito. Estos son tus brickheads que llegaste a conseguir. Se me habían olvidado que estaban ahí, ¿es verdad? Sí. ¡Wow! Me encanta. Podría ser de mis partes favoritas también. No solamente porque aquí hacemos de comer, ¡qué rico! Pero porque tenemos esta isla que la verdad queda muy bonita, con las sillas muy
pues muy de plantitas. Las plantas combinan muy bien. Eso es algo nuevo que estamos consiguiendo, plantas para darle vida al departamento. Y creo que queda bastante bien. Se combina, también se combina muy bien por acá, naturaleza con Lego. Queda muy bonito. Otros briquets tuyos y también. Una plantita. A ver, amigos, es que estamos aquí todavía empezando, hay potencial para mejorar, como las luces, estamos probando eso, pero es para que se sienta como más un hogar, ¿no? O sea, no es solamente el Sí. departamento, es nuestro hogar. Entonces, queremos estar cómodos por aquí. Tenemos pues todos nuestros electrodomésticos, la Estos son composta. mis juguetes. Y aquí está lavadora y secadora. Tenemos el balcón que da la parte de atrás. En mi estudio está, de hecho, el balcón que da la parte de enfrente, pero ya está clausurado porque la mitad del año aquí en Canadá hace frío Sí. y 5 meses está nevando. Entonces, pues ya, clausurado para lo que queda del año. Y sí tenemos unas cuantas cositas más de Lego aquí en nuestros calendarios y notas para Felipe, el Felipe, pajarito. ¿de qué puede comer y qué no puede comer? Sí. Y acá también unos briquettes del año nuevo chino. Combinan bien estos, ¿no? Aquí están súper divertidos. Sí, se ven bien. Y obviamente Mickey y Minnie con fotografías de Albert y Valeria. Bueno, nos brincamos el baño. Vamos Ah, rápido, sí. porque es un baño, vaya, no hay mucho que ver, pero sí hay un poco de Lego. Poquito. Entonces, a ver, bienvenidos. Tenemos aquí a Albert grabando, Valeria. Hola. Y estos son unos cuadros que nos pintó, le pintó a Valeria, su tía, que es Sí, artista. mi tía de Querétaro. Saludos. Sí. Y tenemos aquí unos briquettes de pececitos. Creo que se acomoda bien como la naturaleza que estamos queriendo traer El agua. con esta vibra de plantitas. Estas tortuguitas creo que las tengo desde que soy niño de Pátzcuaro. Miren nada más. Decoración mexicana, ¿cómo no? Sí, nos gustan como que mucho las cosas con plantitas, a menos la cortina que es de plantas. Sí. Como que le da luz y vida al departamento. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, amigos. Aprovecho esta toma en familia para despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este house tour. Fue divertido, ¿verdad, Felipe? Sí. Mostrarles, la verdad, todos los cambios desde que nos mudamos a hoy en día. Se vienen más cosas, obviamente, pero por lo pronto estamos muy satisfechos con lo que Sí. ya tenemos. Y bueno, compartirlo con todos ustedes, para nosotros es todo un placer. Sí, la verdad es que está quedando muy bonito nuestro hogar. Comenten cuál fue su habitación favorita, qué les pareció Felipe y si deberíamos de tener más Lego en la sala, en el cuarto, en el baño, en la cocina, en el pasillo. O si deberíamos de tener otro Felipe. ¡Ay, otro Felipe! Muy bien, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias por ver. Se cuidan y nos vemos en un siguiente video. Bye Bye, adiós. bye. ¡No, Felipe! Sí. Sí.